Quintana Roo mantiene otra semana en semáforo naranja, pero advierte el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que sigue en una situación delicada y compleja y el rojo sigue cerca. En Quintana Roo hemos tenido una curva ascendente en número de casos positivos de COVID. Esto nos obliga a ser todavía más comprometidos y tener una mayor responsabilidad en el uso de los hábitos, en el uso de los diversos protocolos de prevención en los establecimientos y comercios del estado. Gracias a eso es por lo que podremos seguir con estos procesos de recuperación de nuestra economía. Y es que la Secretaría Estatal de Salud, CESA, dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 181 casos nuevos de COVID-19 y 11 decesos, manteniendo a Quintana Roo como uno de los pocos estados con una curva en ascenso. De eso depende el que podamos seguir adelante con estos procesos de recuperación de nuestra economía. Hagamos uso de esos hábitos, cuidémonos, cuidémonos todos. Es de gran importancia el que podamos hacerlo. Y al mismo tiempo, seguir con los procesos de vacunación, que seguramente también nos ayudarán para disminuir el número de casos positivos que tenemos en Quintana Roo. Dije hace un momento y lo repito, Quintana Roo es uno de los muy pocos estados en el país que hoy tiene una curva ascendente en casos positivos. El gobernador dio a conocer que hasta entonces se habían aplicado esta semana 24.332 vacunas a personal de educación, el 62.2% de la meta, así como 29.115 dosis a mayores de 50 años en Benito Juárez y el 71.8% de la meta por alcanzar. Para Notivisión, Rosy Dorado.